do that. I can't do it now. You can say anything if you want. Like. Happy getting it, guys. Alright, you too. Thank you.
o en este día de Canadá, que todos los lugares están bien llenos, no podemos encontrar un lugar donde podamos sentarnos y comer, pero como siempre, la única opción que tenemos ahora es venir de regreso al hotel. Tengo mi slushy de fresa, de piña y de mango. Fue de una lonchera de Perú y esta es la segunda vez que lo compramos. Fuimos a una taquería llamada Corazón de Maíz, una taquería que nos recomendaron porque dicen que hacen unos burritos y unos tacos bien ricos. Y no solo eso, quesadillas y tostadas también. Y aproveché comprarme un jarrito que yo nunca lo he probado. Este es de mandarina. Siempre me han dicho que lo pruebe porque es una de las sodas favoritas de México. Y también salsa para el burrito, salsa de chipotle dulce y salsa de chipotle picante. Aquí está el burrito. Se ve bien delicioso. Lo pedí con todo y es de puerco. Está bien bueno. La carne de puerco está bien blandita y todos los sabores que tiene adentro. Oh my god, el burrito está contenido de arroz, frijoles, pico de gallo, aguacate, puerco y qué más. Si no se me olvida una salsa, no me acuerdo bien, pero ahí está en el video. Pero está bien delicioso. Oh, y queso rallado blanco y amarillo. ¿Quién iba a pensar que en Canadá te va a encontrar una taquería? La comida está bien estupenda. El slushy. Delicioso. Yo no puedo creer que hemos encontrado estos lugares estupendos. Como la ensalada de mango. Estaba bien delicioso. Y ese lugar era de una china que estaba en la calle. Miramos los mangos colgados y se nos antojó. Y dijimos, hay que probarlos porque yo tenía tiempo de comer mangos así. El pico de gallo está bien rico. Esto está bien hecho, bien cocinado también. Si ustedes vienen a Canadá, especialmente en Ottawa, yo les voy a recomendar ese lugar en el market que se llama Vineyard. Esta taquería se llama Corazón de Maíz. Es un mexicano dueño, bien amigable, bien amable, te atiende súper bien. Es una cocina bien pequeña, pero estaba bien. El servicio y todo, aunque tuvimos que esperar porque estaba lleno su lugar y más la gente estaba esperando en la línea. Y a mí eso a mí no me importa, porque si el lugar está bien recomendado es porque tiene buena comida. Tiene buena comida. Como mira, delicioso. Delicioso. Comidas callejeras. Y lo que me gusta de este slushy es que los sabores es naturales. El slushy vale $5 cada uno. Yo creo que el jarrito vale $3 canadienses. El burrito costó $11 y le voy a dar 10 de 10 porque está bien rico. Llegó el momento de la verdad, el jarrito de mandarín. ¿Cómo lo abro? Oh my god, ¿cómo lo abro? ¿Cómo lo abro? Lo logré. Abrirlo. Después de 10 minutos. So, llegó la hora de tomar el jarrito, señores, de mandarina. Se siente como Fanta, pero sin el champagne. Si me puedo explicar bien así, no se siente como mucha soda. Está bien.
Estaba bien rico. Bien, pero bien rico. Y por cualquier razón me puse bien anaranjado. Será porque la mandarina Jarrito, la voy a dar un 8 de 10 solo porque no siento mucho la soda, solo se siente como que tiene mucha agua, pero está bien para, quitarte la sed cuando estás abajo del sol como ahora. Tuve que comprarme dos slushies.